Muchas gracias por asistir, muchas gracias por venir, profe, alumnos, concejales, señores concejales, al señor intendente municipal, al señor presidente del Consejo Deliberante, a todos los escritores, a las señoras escritoras mayores que se han dado cita aquí hoy, un martes a la mañana. Que bueno, muchos no han podido venir por una cuestión de laboral, por el horario, pero bueno, gracias, muchas gracias. Decirles que este es nuestro segundo encuentro de escritores. Ya hace unos años habíamos realizado alguno, gracias a la profesora Lilian, que nos ha ayudado tanto a realizar estos encuentros. Y bueno, esta es una propuesta de Turismo Cutralcó para poder encontrarnos en la lectura, encontrarnos en este espacio para poder visualizar y dar a conocer a nuestros escritores, que son muchos, muchos escritores locales, mucha gente que escribe y por ahí no se conoce. Es muy difícil por ahí hacer un libro, editar un libro. Pero sí tenemos aquí a mucha gente que le gusta y aquí tenemos también congregado a la gente que sabe hacer un libro y que pueden encontrarse para poder llevarlo adelante. Sabemos que se puede, esto se puede. Para nosotros es un placer poder generar estos espacios. Cuando hablamos en una sociedad tan convulsionada, en una sociedad donde se generan cambios permanentes y donde creemos que hay cambios de épocas, hasta se pone en duda el arte, la cultura, la educación. Y la verdad que eso nos tiene que llamar a reflexionar sobre qué significa el Estado, qué significa la soberanía, qué significa la educación pública. Yo creo que a cada uno de nosotros, casi sin temor a equivocarme, diría que al 100% de los que están acá nos parió la educación pública. Y por supuesto que tiene defectos, y también hay que hacerse cargo de todos esos defectos que tenemos como sociedad y como educación pública. Pero eso no implica que la voy a mandar a un rincón, o que la voy a desfinanciar, o que no voy a creer en la universidad o en la transformación social. Es decir, lo único que transforma al ser humano es la educación. La única herramienta más poderosa que tiene el pueblo es la educación. Es la única herramienta que podemos darle para que sean libres, para que puedan pensar, para que puedan crecer, para que puedan tener una economía sustentable, una economía donde tengamos dignidad para vivir. Yo creo que eso es lo que tenemos que leer, tenemos que discutir, tenemos que reflexionar. Este es un espacio de reflexión, más que de lectura y mostrar lo que escribimos. Y la verdad que muy contento porque es una experiencia nueva que queremos abordar. Como abordamos el deporte, como abordamos el arte, también queremos abordar este tema de la temática de qué somos, qué queremos ser, ¿sí? Y qué es lo que estamos dispuestos a no ser y a no ceder, ¿sí? Nosotros como gobierno estamos dispuestos a no ceder la educación pública. Estamos dispuestos a no ceder la convicción de que la única herramienta de transformación es la educación. Por eso tratamos de hacer todo lo posible para que nuestros chicos, que más de 600 chicos tenemos estudiando en universidades, que hemos financiado y que vamos a seguir financiando, porque queremos que nuestros profesionales se queden en Cutralcó para que Cutralcó esté en lo más grande de la Argentina. Así que bueno, agradecerles. Invito, voy a aprovechar este medio, a los directores de escuela media para que el próximo encuentro literario sea con alumnos de la escuela media, y después hagamos con la escuela primaria, y después hagamos con todo el pueblo, porque todos tenemos que leer para que nadie nos engañe nunca más. Así que mucha fuerza, muchas gracias,
y a disfrutar la lectura y a disfrutar el arte. Gracias.